Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas, qué bueno que nos encontramos. Y bueno, hace tiempo que no toco este tema, pero encontré un artículo muy interesante escrito por Justin Hart para The Broadstone Institute. De ahí es una de las fuentes mías consultadas durante los últimos 3 años para hablar de los encierros que vivimos durante los últimos 3 años, los días de encierro que nosotros vivimos y todo lo que esto ha tenido que ver. Es un tema, sé que ya está prácticamente agotado, pero que ya entra la fase de uno cuestionar de si ha valido la pena o no todo lo que hemos hecho. Estados Unidos ha entrado, a mi parecer, en una especie como de locura, donde ya he explicado que hay una serie de criterios que antes uno desconocía, como el ESG. Aquí yo he grabado video, se llama Gobierno Ambiental, Social y Corporativo, Environmental, Social and Corporate Governance. Esto es, son unos criterios que se utilizan para dar como una especie como de certificado, qué tan vinculado estás tú con los problemas que afectan según un grupo de personas al mundo hoy en día. Y estos son los grandes capitales, los grandes inversionistas que dan que siguen esta nomenclatura, digamos, no nomenclatura, sino como esta especie de certificación. Y eso ha llevado a uno encontrarse con locuras que locuras que son similares a la que nosotros vimos con la empresa de Elon Musk hace ya un año y pico, cuando le quitaron esta certificación porque, según ellos, no estaba cumpliendo con los criterios que ellos habían establecido, bla, 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 bla. Bueno, pues toda esta locura tiene patas para arriba a los gringos. Son una serie de locuras que han aparecido en Estados Unidos. Y bueno, el artículo en cuestión se titula 1135 días de Justin Hart. Y dice: ese es el tiempo, 1135 días, ese es el tiempo que Estados Unidos ha pasado bajo una declaración de emergencia nacional. El lunes la Casa Blanca emitió un comunicado de prensa de una sola oración que señala que el presidente Biden habría promulgado la resolución conjunta de 7 de la Cámara de Representantes que puso fin a la declaración de emergencia por la pandemia del COVID. Iniciada por primera vez por el presidente Donald Trump el 13 de marzo, con fecha retroactiva el 1 de marzo 2020. La emergencia fue renovada 13 veces por el director de Salud y Servicios Humanos, primero a Azar y más recientemente por Becerra. En este punto, uno está tentado a decir: ¿y así termina nuestra larga pesadilla nacional?, pregunta él. Pero el daño y el impacto de las políticas promulgadas durante la declaración recién ahora se está contando y algunas están en curso. El sistema de salud experimentó una interrupción significativa como resultado de la enfermedad, pero posiblemente más por las propias políticas del virus. Los errores médicos aumentaron en los hospitales debido a las limitaciones de recursos y mandatos. Se perdieron millones de exámenes de detección de cáncer, lo que podría causar un aumento futuro en los casos en etapa avanzada. Las pruebas de VIH se interrumpieron, lo que provocó retrasos en el diagnóstico y el tratamiento. Muchos de los modelos de COVID que informaron las políticas de COVID demostraron ser defectuosos o poco confiables, lo que erosionó aún más la confianza en las instituciones que los promovieron. Los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades, los CDC por sus siglas, enfrentaron múltiples controversias, incluidas acusaciones de ocultar datos no confiables y rastrear las ubicaciones de millones de teléfonos de estadounidenses. Además,
La influencia de los sindicatos en la política de los CDC planteó preocupación sobre la interferencia política en las decisiones de salud pública. Además, las decisiones de contar la enfermedad con la latitud más amplia llevaron a recuento de muertes gravemente inexactos, lo que generó más miedo y fomentó políticas atroces. Las preocupaciones de privacidad y censura relacionadas con las políticas de esta enfermedad también cobraron importancia. Los gobiernos y las empresas privadas utilizaron las aplicaciones de esa enfermedad para ampliar la vigilancia, detener las protestas y sacar provecho de la información de usuarios. Los informes de colusión de CDC con las grandes tecnológicas han provocado múltiples audiencias en el Capitolio. Expertos acreditados como Jay Bhattacharya de Stanford fueron objeto de censura por parte de burócratas gubernamentales no elegidos e incluso exfuncionarios utilizaron su influencia para tratar de silenciar a otros como su servidor, dice el que escribe. El gasto masivo en programas de ayuda de esa enfermedad también tuvo consecuencias significativas, lo que posiblemente condujo a muchas de las dificultades financieras que se están experimentando hoy. En Canadá se dispendiaron miles de millones en programas mal administrados de manera similar en los Estados Unidos. Los préstamos PPP diseñados para ayudar a las empresas estadounidenses a retener a los trabajadores sufrieron más de 80, perdieron más de a los trabajadores W2 sufrieron más de 80 mil millones en reclamos fraudulentos. Del mismo modo, miles de millones en ayudas destinaron a hospitales que no necesitaban los fondos, lo que generó dudas sobre la asignación y supervisión de todos y cada uno de los fondos de ayuda de esta enfermedad, sigue diciendo. Una de las consecuencias más significativas de las políticas de la enfermedad ha sido el impacto en la salud y el desarrollo infantil. Los confinamientos provocaron preocupante aumento de abuso infantil y un aumento de ansiedad entre los niños. En particular, las restricciones tuvieron un impacto devastador en adolescentes, además de causar retraso en el desarrollo de los bebés. El desarrollo de los niños se vio afectado negativamente por la máscara y el aislamiento, lo que exacerbó las dificultades del habla y la expresión. Las denuncias de abuso disminuyeron debido a los confinamientos y la implementación de las regulaciones de la enfermedad condujo a un aumento de los casos de abuso sexual infantil. A nivel mundial, las regulaciones de la enfermedad también llevaron a un aumento de trabajo infantil en todo el mundo, con millones de matrimonios infantiles adicionales previstos como consecuencia de la pandemia. Estas políticas contribuyeron a una crisis significativa en el desarrollo infantil. Las consecuencias de las regulaciones de esa enfermedad en la educación son igualmente discordantes. La pérdida de aprendizaje fue el resultado importante de los confinamientos, ya que el aprendizaje remoto resultó ser insatisfactorio e incluso un completo fracaso. El aprendizaje de 1.600 millones de niños se vio interrumpido debido a las regulaciones de esa enfermedad, lo que empeoró la crisis mundial de aprendizaje. Los estudiantes se vieron muy afectados por el impacto desastroso de los encierros, dejándolos mal equipados para el futuro. A pesar de las evidencias que muestra que los niños inmunocomprometidos tienen un bajo riesgo de contraer la enfermedad y que es poco común que los niños experimenten una enfermedad prolongada, el debate sobre la vacuna, sobre la inoculación y su efectividad en los niños continúa. El Reino Unido ha iniciado pagos de compensación por lesiones relacionadas a esa cosa, a ese medicamento, y algunos expertos desaconsejan que los niños reciban refuerzo debido a los riesgos potenciales. Curiosamente, se ha demostrado que la interacción con los niños mejora los resultados de la enfermedad, lo que sugiere que la medida de aislamiento puede no haber sido el enfoque más efectivo. Por último, la tasa de inoculación para otras enfermedades entre los niños continúa disminuyendo, lo que genera preocupación sobre los futuros desafíos de la salud pública, lo que demuestra la grave pérdida de confianza en nuestras instituciones de salud. El periodista David Swaik destacó recientemente en una escuela Montessori en Ithaca, Nueva York, que parece no poder librarse de las restricciones, al igual que una tribu remota del Amazonas. La escuela continúa imponiendo mandatos de la enfermedad a sus alumnos, muchos después de que su escuela, que sus escuelas pares se hayan mudado. Una buena mayoría de las principales universidades aún requieren mandatos de inoculación para sus estudiantes y numerosas instituciones públicas someterán a los visitantes durante a guantes de plexiglás y políticas pandémicas que son un recuerdo lejano de algunos estados. Esta letanía de terribles consecuencias debería provocar una larga reflexión sobre nuestras acciones, incluso hasta el nivel de silicio y cenizas.
pero no contenga la respiración. Sucumbimos todos nosotros de una forma u otra a las terribles decisiones. El cabildeo climático tardó 4 décadas en convencernos de que lo que exhalábamos estaba matando al planeta. El lobby de esta enfermedad le tomó 4 semanas convencernos de que lo que exhalábamos mataría a las abuelas. Las políticas de pandémicas de la enfermedad han tenido impacto de gran alcance en nuestra sociedad. La gente ahora ha perdido la confianza en las instituciones públicas, ha aumentado su preocupación por la privacidad y la libertad de expresión, y las ramificaciones financieras persistirán durante mucho tiempo. A medida que contabilizamos los daños, es fundamental extraer lecciones de estos errores para que las respuestas futuras sean más equilibradas, abiertas y exitosas al abordar la crisis de salud pública sin comprometer los derechos cívicos y la confianza pública. Escribe Justin Hart. Es consultor ejecutivo con más de 25 años de experiencia en la creación de soluciones basadas en datos para empresas Fortune 500. Sí, es quien escribe. Y nosotros, luego de este interesantísimo artículo de República Dominicana, por alguna razón nuestras autoridades tomaron la decisión de levantar todo. Cada vez que me encuentro con artículos como esto, aprovecho para grabar un video para que quede como evidencia y para recordar a quienes tomaron las decisiones y a quienes nos humillaron y a quienes empoderaron a unas autoridades, en este caso la policía, que todavía hoy se comportan de la misma manera con el ciudadano que lo hacían hace 2 años atrás, hace 3 años atrás, donde se le dio una fuerza, se le dio un poder, se le dio una autoridad sobre el ciudadano extraordinario. Todavía hoy batallamos para que volvamos a la normalidad. Y esto erosionó la relación de el ciudadano con la institución de la policía y ha costado que volvamos a la normalidad. Y ciertamente, como dice Hart, la confianza en las instituciones se ha erosionado. Cuando aquí se habla de cualquier cosa, la primera reacción, o sea, cualquier cosa vinculada a este asunto, la primera reacción de las personas es duda, es desconfianza. Y ciertamente se pudiera culpar a las autoridades, pero había una maquinaria tan poderosa, únicamente las autoridades, quise decir, pero hubo una maquinaria y la hay todavía tan poderosa, que impuso por todos los medios posibles, medios de comunicación, a través de grandes líderes de opinión, a través del miedo, a través del pánico, que las autoridades tuvieran que tomar decisiones que para ellos simplemente no le encontraban sentido. Una gobernadora de un estado de Estados Unidos dijo en una entrevista: yo tomé esas decisiones, pero honestamente a mí no me hacían sentido, pero eran las decisiones que me decían que tomara y que la gente, mucha gente, deseaba que se tomaran. O sea, estuvimos durante 2 años bajo una serie de medidas que quienes las implementaron reconocen que no sabían por qué las tomaron. No tienen idea. No tienen la más puta idea, los hijos de la gran puta, de por qué la tomaron. Y así, cuando te vas a Inglaterra, cuando te vas a Canadá, cuando te vas a países como Italia, que se tomaron medidas extremas, cuando te vas a Perú, cuando te vas a Colombia, cuando te vas a Argentina, cuando te vas a Australia, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda le costó el puesto de primer ministro a Jacinda Ardern, que quebró a ese país. Y en el caso de Australia, el antiguo primer ministro perdió las elecciones porque los australianos se resistían a seguir bajo el mando de este cabrón que lo sometió a 2 años de encierro en un país donde los australianos que estaban fuera no podían entrar y los que estaban dentro no podían salir. O sea, nosotros vivimos 2 años de locura, 2 años para el olvido. Digo 2 años porque en República Dominicana, en febrero del año pasado, el 16 de febrero, el presidente anunció que levantaba todas las medidas. Pero no es sino recién, hasta hace unas semanas, que en Estados Unidos se tomó la decisión de levantar las medidas. 1.135 días las medidas de emergencias impuestas por Donald Trump. Y ese país,
porque a nivel de Estado también hicieron otra realidad. Yo tuve el chance de visitarlo en septiembre de 2020, tuve el chance de ir en enero de 2021 a Miami, volví luego en abril del 2021, luego volvería en noviembre del 2021, diciembre de 2021, febrero 2022, luego volvería nuevamente en junio del 2022, volvería luego en noviembre del 2022 y luego en febrero del 2023. Y obviamente me tocó ver cómo pasaron de la locura a la racionalidad en ese tiempo. Y Estados Unidos, obviamente, ya está casi en la normalidad, pero hay un estado donde aparecen locos que exigen máscara en sus negocios, etcétera. Pero lo que ha quedado de todo esto es ha sido a expensa de la salud mental de nuestros niños y también de muchas personas. Todavía no hemos visto los daños que esto ha dejado. Por la parte del aprendizaje, en República Dominicana costó miles y miles de millones que no se aprovecharon, que un estudio reveló que las clases a distancia dadas por televisión en República Dominicana fueron un fiasco, fueron un fracaso. Ahí nada más ganaron los medios de comunicación que cobraron por ello. ¿Llegará el momento en que se pasará revista de todo esto? Claro que sí. Ese momento todavía no ha llegado, pero va a llegar. Nos vemos en un próximo video.